¿Qué pasa, chavales? Un nuevo vídeo. Yo soy Talent Crazy. Revienta el maldito botón de like y suscríbete porque quiero llegar a los 10.000 suscriptores. Me hace toda la ilusión del mundo, con lo cual, pues te cuesta poco. Si no estás suscrito, te suscribes porque me renta y yo qué sé, está guay y no te cuesta nada, ¿vale? Como tampoco te cuesta pasarte por el directo con el enlace de la descripción para jugar conmigo. Y nada más que me tienes que pasar tu ID, tu nombre o lo que sea y echamos ahí unas privadas o simplemente ganamos en Warzoncito, ¿vale? Dicho esto, atento, porque en el día de hoy tenemos una imagen de la segunda temporada de Warzone. Y es que, compañero, vienen tanques. O al menos eso es lo raro en la imagen. Vamos a verlo, ¿vale? Si os parece bien, porque yo creo que es la gracia y es lo que nos merecemos en el día de hoy, ¿vale? Por si antes de todo no te has enterado, ok, antes de ver la imagen, decir que la actualización de la temporada 2 de Warzone en este 14 de febrero va a pesar 10 gigas aproximadamente en cada plataforma, ¿vale? Con lo cual échate tus cálculos de espacio en disco duro, ya sabes que serán más de 10 gigas porque pide más de lo que se está descargando, porque luego hace ahí como un chanchullo de limpiar archivo. Así que nada, vete dejando espacio porque es una actualización tocha, ¿vale? No es la típica pequeñita. Y se cree que va a venir un modo de juego nuevo o incluso algo distinto, ¿vale? Vamos a hablar de todo esto ahora, pero lo principal es que van a ser cambios para mejorar el rendimiento del juego, ¿vale? Porque no puede ser que a día de hoy, después de 8 semanas que está Caldera, funcione horrible para casi todo el mundo. Ok, ya no hablo de PC, hablo sobre todo de consolas, que es donde se supone que mejor tiene que funcionar. Pero bueno, vamos por partes, muchachotes. Lo dicho, actualización, 10 GB, muy bien. Imagen nueva, con una frase muy, muy importante que vamos a analizar ahora, ¿vale? Pero antes que nada nos vamos con la imagen y con la información que se ha filtrado con ella, ¿de acuerdo? Y es que se comenta, se habla que este pase de batalla va a traer contenido para Call of Duty Cold War, ¿vale? Aparte de Vanguard. Y esto es raro, ¿tale? ¿Ha pasado alguna vez? Pues sí, al principio cuando estábamos con Call of Duty Cold War, el Black Ops, seguían sacando algún que otro contenido en el pase de batalla para Modern Warfare, ¿vale? Así que es normal y es típico, ¿ok? Con lo cual que nadie se lleve las manos a la cabeza. Ahora, también te digo, saben que la mayoría de sus jugadores están en Cold War porque no han dado el paso a Vanguard porque ha pinchado en ventas. No ha vendido nada prácticamente para lo que suele vender un Call of Duty, ¿vale? Con lo cual es normal que ceben un poco el contenido para la peña que está en el otro, porque si no, pues directamente nos vamos todos a Warzone y nos olvidamos de multiplayer, ¿vale? Que ellos ganan mucho dinero con eso. Con lo cual, tienen que guardar a la gente, ¿vale? Tienen que protegerla. Dicho esto, muchachos, esta es la imagen, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos y esto es lo que nos venden. Tenemos una muchachota bastante ready para el combate, es lo único que te puedo decir. Está ahí como esperando para liarse a hostias con todo el mundo. Está bien, la verdad, está muy curiosa. Tiene una skin, bajo mi punto de vista, rarilla, porque está como muy abrigada, ¿no? Es como muy de nieve, como muy del norte. Y sin embargo, luego te vas a Caldera y es 100% tropical, con un volcán y sol y playa y agua, ¿sabes? Del Pacífico. No le veo yo mucha cohesión a lo que son las skins con el mapa de Caldera, ¿vale? Porque es lo que hay, es Caldera la que representa Vanguard, ¿no? Se supone. Porque Rebirth Island es el mismo mapa del Cold War y es Alcatraz, la prisión. Pero bueno, no veo yo mucho sentido en las skins, ¿de acuerdo? Ahora, que te guste más o te guste menos, pues eso ya es distinto, ¿de acuerdo? Yo personalmente no me molan para llevarlas en el mapa porque meten mucho bulto, tío. Si acaso esta de la derecha, que va a dar asco, si por si no ves a la gente en el mapa con esto, lo vas a ver menos, es horrible. Pero es lo que tenemos y es lo que hay, ¿vale? Por cierto, si os fijáis aquí en el detalle, se le ve como una máscara bastante, bastante chula, ¿vale? Y eso mola, porque incluso puede ser que más adelante pues sea rollo radiactiva o pase alguna mierda por ahí, ¿vale? Así que bienvenida sea. Dicho esto, muchachos, una pedazo de moto, ¿vale? Una versión nueva que utilizaremos pues en el mapa de Verdansk, intuyo, y ya, ¿vale? Porque de momento esto es lo que se ha filtrado y esto es lo que tenemos. Ahora bien, ahora empiezan los chulos, ¿vale? Los chulos. ¿Por qué? Porque tú en esta imagen no lo estás viendo, porque se corta, ¿vale? Pero, amigo mío, en esta imagen, que sí que es la verdadera, ya 100% real, ¿vale? Compa, se ven tanques, ¿de acuerdo? Se ven tanques.
Y tú dirás, Talent, no es la primera vez que vemos tanques en un juego de Call of Duty. Y la respuesta rápida es sí, evidentemente. Hemos tenido tanques en el modo Guerra de Suelo o Ground War. No me acuerdo ahora cómo se dice en castellano, ¿vale? En español y demás. Pero, tío, el modo guerra, ¿vale? El modo conflicto, tío. El que sacaron este rollo Battlefield en el Modern Warfare, ¿sabes? Ahí había tanques y sin ningún problema. El tema es que, compañero, Vanguard no tiene eso. Con lo cual, mi duda es, ¿realmente vamos a tener tanques en un modo especial dentro de Warzone? ¿O directamente van a meter tanques en el mapa de Caldera? Por algún motivo, ¿no? Digo yo. Mínimo un evento. Porque, insisto, no hay tanques en Vanguard, que yo sepa. Y ya está. Me llama muchísimo la atención. Pero es que aquí no acaba la cosa, ¿de acuerdo? Porque a fin de cuentas, pues bueno, son tanquecitos, muy bien, ok. Son preciosos para la peña esta que entiende y tal. Maravilloso, muy bien. Pero ¿hay algo más aparte de esto? Pues la respuesta es que sí, ¿vale? Porque precisamente cuando han hecho ya oficial esta imagen, que esto no... bueno, ha empezado con una filtración, pero al final a Call of Duty no le ha quedado más remedio que enseñarlo, ¿vale? Dice que te prepares para las máquinas de guerras armadas, ¿vale? Y esto literalmente hace referencia a, intuyo, los tanques, ¿no? Porque realmente una máquina de guerra armada se puede llegar a entender como una especie de minigun, por ejemplo. Van a meter miniguns en Warzone, algún tipo de easter egg para conseguirla. Pero bueno, yo mi impresión es que se está refiriendo a los tanques, ¿vale? Y además esto no es que me lo invente yo, es que literalmente Charlie Intel, cuenta verificada, asociada a Call of Duty y demás, ha destacado eso precisamente hace una hora, ¿vale? Armored Wars Machines, ¿vale? Máquinas de guerras armadas, no sé, ¿qué van a meter? Por ejemplo, ¿un camión más blindado? O sea, ya tenemos uno blindado, supuestamente. Van a meter algo más rollo como Verdansk, pero ya está, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con esto? Porque si no enseñasen los tanques, podríamos pensar que son una especie de avión nuevo que se ha filtrado hace tiempo para 4 tripulantes y con metralletas y demás, pero no es el caso, bro. O sea, lo único que están diciendo es prepárate para las máquinas de guerras armadas y son tanques, son puros tanques, ¿sabes? O sea, está rarillo. Yo la verdad que no me imagino mucho un Caldera con tanques. Y ya no hablar del mapa pequeño de Rebirth Island. Ahí ni de coña, no puedes meter un tanque ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con lo cual, pues nada, a la expectativa. Ya sabéis, queda una semanita. Hoy es 7 de febrero, pues el día 14, día de San Valentín, tendremos esta gran actualización por sus 10 gigas y cruzo los dedos para que la optimización en consolas y en PC sea decente, del palo, que enchufemos el juego y que no vayamos para atrás, sino que vayamos para adelante, ¿vale? Que haya más FPS y que por lo menos en Play, que las armas no aparezcan ahí como con una nube de cosas raras oscuras, ¿sabes? O sea, que por lo menos se vea el arma, o que si la seleccionas, pues que te salga el arma cuando la selecciones de la caja. En fin, que los bugs principales y más cantosos que se arreglen, ¿no? Que se solucionen. Y nada, si tienen que venir tanques, pues bienvenidos los tanques y los probaremos a ver qué tal. Así que yo me despido. Ya sabes, pásate por el directo abajo en la descripción. Y si no estás suscrito, pues suscríbete porque quiero llegar a los 10.000 suscriptores. Vale, y voy a llegar. Cuanto antes mejor, créeme. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte. ¡Nos vemos!